Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar un truco muy útil para poder diagnosticar si tu controlador o tu pantalla LCD están con algún problema. Actualmente tengo conectado un controlador con su pantalla LCD. Lo tengo todo conectado a ese motor de prueba. Disculpen el ruido porque este es un motor con engranajes, así que emite un poco de ruido. Por eso yo siempre recomiendo motores sin engranaje de libre mantenimiento. Pero para efectos de la prueba es independiente del motor. Mira, tengo en este caso un acelerador. Tengo un acelerador. Esto, este controlador sirve para bicicleta eléctrica, scooter, moto eléctrica, así que es compatible con acelerador o con sensores de pedaleo, ya, es independiente de eso pero ¿qué es lo importante? este controlador está manejado por la pantalla LCD ¿y qué pasa si yo desconecto la pantalla LCD? se la desconecté del, del controlador, ya, si la dejo fuera ¿qué pasa? no funciona el controlador, no funciona este controlador funciona en pareja con la pantalla LCD. Entonces, si tú tienes un problema y no te funciona tu scooter, tu moto, tu bicicleta eléctrica, puede ser algún problema del controlador como de la pantalla LCD. Si la pantalla LCD falla, tu controlador no te va a funcionar y tu vehículo no te va a funcionar. Ya, entonces, para eso, acá tenemos el cable. Acá tengo el conector de la pantalla LCD. Si se fijan que se conecta con la pantalla LCD, ¿ya? Esto es válido para la mayor parte de los controladores. Lo más típico que se van a encontrar es que las pantallas LCD tengan cinco cables y son típicamente de estos colores. Rojo, que es el positivo de las baterías, el azul es una chapa eléctrica, ¿ya? Si yo junto el rojo con el azul, le doy el encendido al controlador para que para que funcione, el negro es el negativo de las baterías ya. Entonces aquí yo entre rojo y negro tengo la misma tensión de las baterías En este caso este un controlador de 48 volts Entonces si yo mido acá con un voltímetro, entre rojo y negro voy a tener los 48 volts Ese también es una verificación que uno puede hacer eh, Si entre el punto rojo y negro tengo la tensión de la batería, quiere decir que el controlador eh, está operando normalmente ¿Ya? Si no tengo la tensión de la batería acá, la pantalla no funciona. ¿ya? Así que ese es un punto de diagnóstico. Y los otros dos colores, que en este caso son el verde y el amarillo, son de comunicaciones. Uno envía comunicaciones por un conductor y por el otro conductor, en este caso color amarillo, retorna las comunicaciones. ya, Entonces, típicamente se usan cinco hebras para la comunicación de las pantallas LCD. Hay veces. Que tienen 6 hebras, pero es lo menos, ¿ya? Lo más típico que se van a encontrar es con 5 conductores. Entonces, si yo conecto la pantalla, enciendo la pantalla, ahí ya la tengo, tengo prendida la pantalla y ahí funciona normalmente, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Imaginemos que la pantalla LCD está con problemas y no nos funciona. Entonces vamos a hacer estos puentes. Miren. Estos puentes. Bueno, pueden hacer un, un conector con estos puentes o unirlos directamente, directamente acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy uniendo? Fíjense bien, estoy uniendo el rojo con el azul. Que esa es la chapa eléctrica. Entonces yo al azul le estoy poniendo la misma tensión de las baterías. ¿ya? Es el, el puente que se hace. El rojo con el azul. Y el otro que estoy puenteando es el negro, que es el negativo. Lo estoy puenteando con el amarillo. Quiere decir que le estoy diciendo al controlador que mande las comunicaciones y se devuelva. ¿ya? Que no está haciendo nada. Entonces este es el bypass que hay que hacer. Y el motor puede funcionar normalmente. ¿Se fijan? Y me estoy bypaseando la pantalla LCD. Entonces puedo hacer funcionar un controlador sin necesidad de tener la pantalla LCD. Este es un truco muy útil porque podemos diagnosticar. Si la pantalla LCD o el controlador u otro problema es el que no te deja funcionar tu bicicleta, tu scooter o tu moto eléctrica. ¿ya? Entonces, si hacemos este bypass y tu motor funciona, quiere decir que el problema está en la pantalla LCD. ¿ya? Puede ser que la pantalla LCD hay veces que se desprograman, vuelven a los valores de fábrica o hay veces que simplemente se dañan y hay que reemplazarla. Pero este es un truco muy útil porque así puedes diagnosticar que tu pantalla LCD es el problema y puedes seguir funcionando con tu vehículo eléctrico y no vas a quedar, no vas a quedar ahí tirado sin poder usar tu, tu vehículo, tu medio de transporte. ¿Ya? Un punto importante de esto es que generalmente funciona, pero en casos muy puntuales he visto que los controladores no permiten hacer este bypass, pero es porque el controlador está con algún problema. Ya. Así que si tú haces este bypass de la pantalla y tu controlador mmm, sigue sin responder, lo más probable es que tenga un problema tu controlador, ¿ya? Pero en condiciones normales, la mayor parte de las veces uno podría hacer este bypass y se elimina la pantalla y puede seguir funcionando y así va a descartar el problema de tu pantalla LCD. ¿Ya? Espero que les haya servido este video. Recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos videos y para los próximos cursos que vamos a hacer sobre baterías y movilidad eléctrica, ¿ya? Y también les dejo otros videos recomendados. Nos vemos. Chao, chao.